Seas bienvenido a Hoy te lo cuento, en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, con mensajes y experiencias para edificar tu vida. Saludos amigas y amigos, les saluda Yolanda Fabián y les doy la más cordial bienvenida a una nueva temporada y a un nuevo episodio. Como siempre, cada episodio es una oportunidad para explorar pasajes de la palabra de Dios que nos inspiran y nos desafían en nuestra jornada de fe. Hoy nos vamos a adentrar en las profundidades de la promesa del buen pastor y descubriremos cómo su amor y cuidado pueden transformar nuestras vidas, incluso en medio de las circunstancias más desafiantes. Cuando nos sentimos abrumados por las preocupaciones y los desafíos, es fácil caer en la desesperación y la desesperanza. Pero en Jesús encontramos un refugio seguro, un lugar de descanso para nuestras almas cansadas. Como el buen pastor, Él nos conoce íntimamente y nos cuida con ternura. Su sacrificio en la cruz nos muestra el alcance de su amor por nosotros y su resurrección nos da la certeza de que Él tiene el poder para transformar nuestras vidas y restaurar lo que ha sido perdido. La palabra del Señor en Juan capítulo 10, verso 10 y 11 nos dice: El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En este verso Jesús nos presenta una verdad fundamental que resuena en todos los aspectos de nuestra existencia. Mientras más nos enfrentamos a los desafíos y las incertidumbres de la vida, es fácil perder de vista la dirección y el propósito. Pero en medio de este caos, Jesús se alza como el buen pastor, quien nos ofrece una promesa de vida abundante. La vida abundante, amigos, no se limita a la prosperidad material, sino que abarca también la paz interior, la plenitud espiritual y la satisfacción emocional. Todos podemos experimentar la plenitud de vida en nuestras relaciones, en nuestro trabajo, en nuestras luchas personales y en cada aspecto de nuestra existencia. El buen pastor es guía y protector. Nos ofrece consuelo y seguridad en medio de las dificultades y desafíos de la vida. Él nos conoce personalmente, nos cuida con ternura y nos guía con sabiduría a lo largo del camino. Oramos. Dios amoroso y fiel, reconocemos tu inmenso amor y cuidado para cada uno de nosotros. Gracias por este día y por hacernos reconocer que eres el buen pastor que da su vida por sus ovejas, ofreciendo una vida plena y abundante, en contraste con las intenciones destructivas del enemigo. Te pedimos, Señor, que nos concedas la gracia de comprender profundamente esta verdad en nuestros corazones, que podamos experimentar tu amor transformador y encontrar consuelo y seguridad en tu presencia constante en nuestras vidas. Fortalécenos para seguirte con fidelidad, confiando en tu dirección y abrazando la vida que nos ofreces. Ayúdanos a reconocer tu voz entre el bullicio del mundo y a seguirte con valentía en medio de las adversidades. También, Padre, te pido que bendigas a cada oyente de este episodio. Que tu Espíritu Santo les revele tu verdad de manera poderosa y que les llene de esperanza y fortaleza. Y que encuentren en ti el refugio seguro y la guía que necesitan en sus vidas. Todo esto te lo pedimos y te lo presentamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Que la promesa del buen pastor te llene de esperanza y te guíe en tu jornada. Que su paz y su gracia te acompañen siempre. Será hasta la próxima. Que el Señor te bendiga y te guarde. Y esto fue Hoy te lo cuento, en la voz de Yolanda Fabián, la dama de la radio, con mensajes y experiencias para edificar tu vida. Será hasta la próxima. Bendiciones, amigos.